Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INAH que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenas tardes, esto es Radio INAH. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Hoy contamos con la presencia de la restauradora Liliana Yorguli Chávez y del arquitecto Arturo Balandrano Campos. Ambos son responsables en cada una de sus áreas de la conservación, restauración y de que el tiempo que le damos a las cosas antiguas estén visibles para la exposición y su custodia, que ese es Liliana. Y en el caso del arquitecto Balandrano, en un espacio mucho más grande, encargado de los monumentos históricos. Me es grato, pues, dirigirme a usted, arquitecto Balandrano, y a ti, Liliana, para hablar en esta ocasión de un tema muy particular, un tema que es el emblema quizá más conocido dentro de un universo largo y numeroso de emblemas, el más conocido de la Ciudad de México, que es el caballito. Bienvenidos ambos. Gracias. Muchas gracias. Vamos a empezar por una anécdota. Hacia finales del siglo XVIII, un virrey, queriendo quedar bien con el rey Carlos IV, manda a hacerle una escultura, pero está en el contexto de modernización de la ciudad, en particular de la Plaza Mayor. El virrey manda hacer una escultura ecuestre y le pide al arquitecto Manuel Tolsá, que está en la academia encargado precisamente de la carrera de arquitectura y de escultura, le pide que haga una escultura monumental del rey. Y primero hace una suerte de maqueta, que es una escultura de madera, pero lo que le interesaba al virrey era quitar la parte del mercado que estaba desde hacía muchos años en la Plaza Mayor, y además quitar la escultura del rey Fernando VI. Entonces manda hacer esta escultura, de la cual ahorita les pediré que me la describan, ustedes que la vieron centímetro a centímetro. Y finalmente, en diciembre de 1803, Tolsá entrega la escultura y se abre al público. Ya era otro virrey, pero sirve de todos para el mismo propósito. La orienta, orienta como que el virrey está entrando al palacio virreinal. Un año después exactamente, el rey Carlos IV... firma la cédula de consolidación real, que es el inicio del gran descontento en el Imperio Español, porque causa la bancarrota de hacendados de la iglesia y de mineros y de mucha gente, porque está exigiendo el dinero para poder hacer la guerra. O sea, al año de esta majestuosa inauguración también inicia el proceso de desintegración del imperio. A partir de ahí, ese caballito tuvo que cabalgar por muchos lugares, pero siempre tuvo la idea de ser un emblema. Pasó al patio de la universidad, después regresó, fue a dar a Bucareli hacia mediados del siglo XIX. En Bucareli sirvió, nada más para que veamos el valor emblemático, sirvió de cadalso. Ahí en 1858 se ajusticiaron, y hablaremos de eso, a los que mataron a los hacendados del hoy Morelos, y en 1858. En los años pues de la época de la Revolución, es el lugar de, digamos, la tribuna privilegiada para ver entrar a los ejércitos revolucionarios. A la mitad del siglo XX era el lugar a donde los estudiantes se reunían, y el caballito y el jinete servían como emblema de la rebeldía. Después pasa a otra vez a un lugar sosegado, que es la Plaza Tolsá, y se supondría que ahí iba a ser, digamos, el inicio de una nueva biografía y mucho más pacífica, pero para eso tuvo que hacérsele cirugía mayor.
Así es. Bueno, a este emblema y a este trabajo de cirugía mayor que ha causado mucho revuelo, me gustaría que nos centráramos. Quisiera empezar primero por el área de restauración contigo, Liliana Iorgulli. Claro que sí. Y que nos platiques qué se siente ver de cerca, qué se siente quitar tantos mitos de cómo se hizo, de si estaba de un color, de otro color, cómo era la fundición, un poco la idea de que este caballo está copiando en buena parte al de Gatamelata y a otro de Augusto. ¿Qué se siente? Sí, bueno, además solamente hay tres en el mundo, que una de ellas es esta. Claro. Pero eso lo sabemos apenas ahora, hace unos años que se escribió sobre esto. Bueno, también el propio Humboldt en algún momento lo comparó justo con las grandes obras escultóricas. Pero ¿qué se siente? Bueno, una cosa que sí quiero decir es ser restaurador siempre ha tenido para mí ese inmenso gusto de poder acercarse uno profundamente a la obra, a sentirla, a percibirla desde una cercanía no solo mental, intelectual, sino literalmente directa. Y por supuesto, una de las cosas que decías hace un momento, poder acercarse al caballito, pues es de veras toda una experiencia. Así que la restauración del caballito no solo nos deja todo este intenso trabajo de identificación, de investigación por todos los mecanismos de ciencias sociales y de ciencias exactas para entender el comportamiento de los materiales, sino percibir esta obra de arte que realmente se magnifica en la medida que a través del acercamiento por el propio andamio y por el propio proyecto nos permitía ver con detalle la gran calidad escultórica que tiene la pieza, y que eso es, pues, de veras ahora sí que una acción de privilegio en términos de algo que a la distancia y a la altura normal de la pieza pues no se puede percibir desde la perspectiva humana tan fácilmente, ¿no? Entonces esto siempre en términos personales es francamente de veras una experiencia única, haber podido estar cerca de la pieza y percibir todas estas cualidades de elaboración estéticas tan interesantes que tiene. Y técnicas, ¿no? También la fundición en particular tuvo su chiste, sí. Y además, y ya te pediré que más adelante nos platiques de esto, los defectos que pudo haber tenido. Claro. Tiene un tiro en el corazón el rey. Sí, de hecho, literalmente lo hubiera matado. Por supuesto. Por la trayectoria, bueno, y el punto. Y ahorita nos platicarás de esto. ¿Qué secretos te reveló acercarte tanto al caballito, a ti y a tu equipo? ¿Qué nos permitió ver? Uno, sí, algunas cosas que no se sabían y se especulaba, y que incluso en estudios inmediatamente anteriores a nuestra intervención desde el Instituto Nacional de Antropología sobre, por ejemplo, la fundición de la pieza que acabamos identificando plenamente, que es de una sola pieza toda la obra escultórica. Uh-huh. Y digo que es de una sola pieza porque sí tiene agregados, pero los agregados son francamente menores, son los arreos del caballo, la espada, el carcaj y la peana sobre la que se desplanta, son las únicas partes que no son de un solo momento de fundición, de una sola colada, pues, uh-huh, como se dice, lo cual significa que cuando nos damos cuenta que la pieza mide casi 5 metros de alto por 5.20 de largo aproximadamente y que pesa 13 toneladas, significó para 1802 de veras un alarde tecnológico, un alarde de ingeniería, un alarde de control, que hablando con algunos escultores actuales dicen, nosotros no lo hubiéramos hecho en una sola pieza.
No, o sea, en esto se contrasta entonces la complejidad, pero la grandiosidad finalmente del control que tenía Tolsa al animarse y al realizar una pieza de tal tamaño. Y luego todo el detalle escultórico que tiene desde la propia fundición, de la naturalidad total, de la cercanía anatómica absoluta que tiene el caballo, el rey, todas las partes, bueno, van dando cuenta de una obra de excelencia total. Y luego el trabajo final, que le llevó 11 meses punzonado y en todas estas técnicas finalmente de acabado, uh-huh, más algunas reparaciones que tuvo que hacer por defectos de fundición, pero menores, uh-huh, francamente menores, sí da cuenta entonces de la excelencia de la pieza. Y que uno de los elementos que no quedan más que señalar es lo que decías hace rato. Cuando se compara con las grandes piezas europeas como el Gattamelata, pues no es nada más en este afán de alardear desde lo nacional, sino porque de veras lo es. Porque tiene todas esas características que sí la pueden poner, francamente, en el mismo nivel de gran obra escultórica y de obra de arte. Sí. Entonces, arquitecto Balandrano, cuando se va a montar, ya se diseña la base y se diseña además la manera como debía, el significado de lo que iban a poner. Yo recuerdo haber leído hace algún tiempo un texto de Marta Fernández en donde explica de cómo está viendo hacia el oriente, está caminando hacia adentro del Palacio Nacional. Eso quiere decir que la lectura que se le estaba haciendo en 1803 era la del rey yendo hacia el edificio principal más antiguo de gobierno, no el eclesiástico que pudo haber sido. Tampoco está con las grupas viendo hacia Palacio Nacional, lo cual hubiera significado que huía, sino que al revés, está viendo hacia adentro. Eso para mí me queda muy claro que está pensando el que diseña la plaza nueva en el entorno monumental. A la distancia de 200 y tantos años, el tenerlo en la Plaza Tolsa, ¿qué les implica a ustedes para que no pierda esa lectura? Claro. Bueno, primero que nada, yo quería un poco sumarme a tu pregunta anterior, y por favor, soy Arturo Salvador. Así. El tema de qué sentimos. Yo solo quiero señalar dos cosas muy rápido. Es el tema de que el equipo que trabajamos con Liliana y con los conservadores de la Coordinación de Conservación del Patrimonio Cultural por parte de Monumentos Históricos, sentimos un gran asombro, primero, por ratificar en la cercanía del contacto con el conjunto escultórico la maestría del autor y la calidad de la pieza. Y, por supuesto, un gran privilegio. Y, por último, un miedo a cumplir con el reto. Sí, claro. De tocar la pieza, de intervenirla, restaurar sus valores patrimoniales y hacerla de nuevo disfrutable por los mexicanos, ¿no? Entonces, lo quería complementar porque de veras es un sentimiento muy poderoso, ¿no? El que te da. No, por supuesto. Además, yo entiendo que ustedes son, bueno, para el resto de Lina, además de que son un orgullo, es un privilegio, claro. Nos da un poco de envidia. Es decir, híjole, algún día tener en las manos un proyecto de ese tamaño, sí. Simbólicamente, técnicamente, sí. No es cualquier cosa. No lo tuvieron quienes claro. Estuvieron antes que ustedes, y probablemente por el trabajo que ustedes hicieron no lo tendrán muchos de los que le sigan. Entonces sí. Es un hito
histórico. Sí, sí. Pero ahora sí platica. Sí, por supuesto. Volviendo a tu pregunta y agradeciéndome que haga esta añadidura. Por supuesto, el patrimonio histórico y artístico tiene, además de sus calidades formales, a primera vista cualquier ciudadano puede reconocer, tienen un simbolismo que implica muchas cosas para mucha gente, y tienen esta capacidad de generar sentimientos, por un lado, pero generar también la documentación de una época, la documentación de una acción política en un momento dado. Y ese contexto es muy importante poderlo conocer para entender el valor de la pieza y sus significados. En la medida en que los mexicanos conozcamos esos significados, aparte de conocer físicamente los monumentos históricos o arqueológicos que tenemos tan ricos en el país, nos van a ayudar a que los mexicanos apropien esa riqueza y la hagan suya y nos ayuden a conservarla, ¿no? La colocación de la pieza, como tú bien señalas, habla de una relación entre el conjunto escultórico y su contexto. Estaba en la Plaza Mayor, la plaza de mayor envergadura en términos físicos y en términos simbólicos, políticos e incluso religiosos para la época, ¿no? Y la orientación que tenía hacia la sede del gobierno de la época era muy relevante, muy relevante. Como tú señalas, pues la obra fue cabalgando por varios sitios. Y finalmente, en los años 70... 79, la 79, finales de los 79, se toma la decisión de cambiarlo el emplazamiento que tenía en Reforma y Juárez, uh-huh, y Bucareli, a lo que hoy llamamos la Plaza Tolsa. Uh-huh. Yo creo que fue muy afortunado el tema, porque en Bucareli tenía un emplazamiento muy importante en una de las avenidas más emblemáticas de la ciudad, el Paseo de la Reforma, que conecta el Castillo de Chapultepec con la Ciudad de México. Ahorita vamos a hablar ¿hacia de dónde eso. Miraba, claro, miraba hacia el sur, por eso ahorita, sí, vamos a hablar, sí, de eso. Sí. Ahorita te voy a picar la cresta. Claro, muy bien, muy bien. Entonces, síguele, tú sigue. Pero en ese emplazamiento, y sobre todo con las transformaciones que ha tenido hasta esta época, la magnificencia de la pieza en relación con ese contexto se hubiera minimizado cada vez más. Al ponerlo en este entorno, que es, a mí me parece, uno de los más bellos y más ricos en arquitectura de diversas épocas, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que es Patrimonio de la Humanidad, yo creo que fue una decisión extremadamente acertada. Y la convivencia de la escultura con la arquitectura es perfecta, digamos. Se hizo este esfuerzo por limpiar la plaza, por hacer esa plaza digna. Tenía muchos mobiliario urbano y muchas otras cosas que, cuando se decide poner la escultura en ese lugar, que tiene un referente muy lógico y muy claro hacia la figura del autor, que es Tolsa, por la relevancia en su diseño arquitectónico del Palacio de Minería. Que es hacia donde ve. Exactamente. Ahora ve el Palacio de Minería, Y esa referencia se fortalece muchísimo y le da escala al conjunto escultórico, en donde tú puedes sentirte en un espacio protegido y en plena libertad de disfrutar
la apreciación de la pieza, ¿no? Pero fíjate qué contrastante, cuando se había planeado para la Plaza Mayor, la escala casi se perdía. Claro. Uno ve los grabados de la época y la casi se pierde. Es chiquito en la plaza. Cuando va a Bucareli, es la orilla de la ciudad. Así es. Cuando regresa hacia la Plaza Tolsá, lo que muestra es la idea de la historia de finales del siglo XVIII que se tiene a finales del siglo XX. Me parece además muy acertado porque te da una doble lectura histórica. Fíjense que curiosamente las maneras como caminó el caballito tienen que ver con hitos históricos mexicanos. Primero, el haberla puesto en la Plaza Mayor en 1803, el último año quizá de vida pacífica novohispana, del gran florecimiento. Con un reinado mandante. Sí, y además uniforme, la gente conforme, a pesar de que hubiera muchos problemas, conforme con lo que el mundo le estaba dando. Pero es el último año que pasa eso. Después quitan en 1823, que es cuando van a dar los héroes de la independencia, los insurgentes, hacia la catedral, y la quitan porque están planeando hacer un monumento a la independencia. Claro. Entonces había que hacer a un lado al rey, porque ya era un rey malhadado. Claro. Y entonces lo metes a la plaza, al patio de la universidad, a un lado de la Plaza del Volador. Sale de ahí en 1850 o 51, por ahí, y va a dar a Bucareli, donde antes no había nada. No existe el Paseo de la Reforma. El Paseo de la Reforma lo trazan 15 años después. Claro. Por eso, en 1858, sirve de cadalso para los asesinos de los hacendados de Chiconcó, aquí San Vicente, porque ese asesinato causó muchos problemas políticos. Entre otros, los primeros artículos del Tratado Mon-Almonte son de cómo había que resarcirle a los hacendados, súbditos españoles, de esa muerte. Y entonces hay un grabado, quizá de los únicos grabados que hay de mediados del siglo XIX, del caballito, de cerca, está con el garrote vil y los ajusticiados abajo. Después, en la época de la Revolución, es también un lugar clave, porque los que están viendo llegar a Madero el día del inicio de la escena trágica, lo están viendo llegar desde el Castillo de Chapultepec, ahí. Y ahí es donde Madero tiene un pequeño, pues digamos, no pequeño, tiene un atentado, o sea, le disparan. No le dan, pero desde ahí él iba pasando por ahí cuando le disparan. Y viendo hacia Bucareli, es en donde se emplazan después las baterías durante la escena trágica. Sí. La llegada de Álvaro Obregón en 1914, en agosto de 1914, también es lo que quiere, es llegar al caballito. Y ahí es a donde concentra las tropas antes de llegar y tomar México. Es decir, lo que eran las orillas de la ciudad, de repente convierte... Sí, pero ahora era la puerta. Sí, claro. Era la llegada de los norteños. Bueno, por supuesto. Ahí arrancaba Paseo de la Reforma en ese momento, por tanto, sí, era el acceso a la Plaza Mayor, aún como fuera, desde Juárez. Y una pregunta que tú hacías, que no estoy seguro que tengamos una respuesta, pero probablemente si se le investiga estará, es por qué está viendo hacia el sur cuando está en Bucareli. No, yo no lo sabría. ¿Tú, Arturo? Pues mira, tal vez en términos de la configuración de la ciudad en esa época, los elementos más importantes estaban hacia el sur. La parte norte estaba los cementerios. Sí, estaba cerca ahí el de San Fernando. Las zonas habitacionales de menor calidad, digamos, y las zonas que se veían como más potenciales, el desarrollo de la ciudad y el enclave que representaba el conjunto de la ciudadela, que hace eje en Bucareli con el punto de emplazamiento de la escultura, yo creo que es la parte
que define un poco... Quizás hacia dónde ve, pero no lo definen hacia... En términos... Sí, hacia exacto. La propia plaza. No, no, no. Que pudieron haberlo orientado... Sí, hacia claro. Otro lado. Hacia el oriente otra vez. O hacia el norte, si quieres hacer una coincidencia histórica. Uh-huh. A 200 metros de ahí está la iglesia de San Hipólito, sí, claro. Que fue el lugar a donde fue la noche triste. Claro. Y entonces podías juntar el inicio de la dominación española con el final de la dominación española, que era claro. Carlos IV. Claro. Y cosa que además te daba un sentido después, porque los monumentos que siguen sí tienen una lectura histórica. Sigue sí. Colón, sí, luego claro. Sigue Cuauhtémoc, luego la... Pero ya con la traza de Reforma, como tal, sí. Que en sí, ese momento no estaba definida. Lo cual puede ser que simplemente no hayan sabido dónde ponerlo. ¿Para dónde lo giramos? Sí. Sí. Pero además yo creo que esto hace un punto bien interesante, así siguiendo esta secuencia iconográfica de la pieza, es en 1803 mira hacia el poder civil, en 1852 no entendemos hacia qué mira, no tiene esa fuerza en términos de poder civil, y en 1979 el concepto ya es diferente en la pieza. Sí es regresarla, pero como una obra de arte. Sí. En la Plaza Tolsá y mirando hacia el pues el Palacio edificio, de Minería. Sí, sí, claro. Una de las obras también de Tolsá. Entonces, ¿cómo va cambiando esos significados? Finalmente, que aparte sí son parte de, pues, de la multiplicidad de significados que el patrimonio cultural, que los monumentos, van teniendo y van tomando a lo largo de la historia. Claro, es lo que Kubler dice, ¿no? ¿No? Claro. Que finalmente nosotros le damos forma al tiempo. La, uh-huh. Las piezas lo tienen su biografía, uh-huh. Y nosotros se las vamos dando. Y eso es la parte que a mí más me atrae y me enorgullece de tener cerca a restauradores y uh-huh. arquitectos, porque buscan, sus criterios tienen que ver con la idea de historia de la pieza y la idea de historia de nosotros. Otros. Por ejemplo, para restaurar el pedestal. Uh-huh. Si no estoy mal, la piedra que originalmente tenían era de una cantera muy particular que se llamaba Venero del Diablo, uh-huh. una cosa así, y que es la misma con la que se hace el Castillo de Chapultepec, por cierto. Uh-huh. Y está muy deteriorada. Yo recuerdo hace... Échenle cuentas que unos 45 años en alguna manifestación a donde íbamos en la prepa, estuve muy cerca, me subo al pedestal, nunca me subí a la estatua, no tenía esa agilidad, pero otros sí lo hicieron y yo estaba abajo y me daba tentación ver cómo la piedra, había partes que estaban muy desgastadas, claro. Y otras partes sí. Que no. Es cuando me di cuenta del famoso balazo que ahorita nos vas a platicar. ¿Cómo le hacen ahora? ¿Qué hicieron ahora para que el pedestal mantenga también claro. Este discurso histórico? Claro. La historia del basamento de la escultura sí tiene también modificaciones importantes. En la Plaza Mayor sabemos que hubo un basamento, hay grabados uh-huh. muy claros que no eran los que... similares al basamento que tenemos hoy en día. En el claustro de la universidad, cuando se resguarda la pieza, ahí también tuvo un basamento muy pequeño. Y cuando se traslada a Bucareli, interviene un arquitecto muy importante en la época, Lorenzo de la Hidalga, para hacer el diseño del pedestal, y hace un diseño muy elegante y sobrio que combina desde mi punto de vista muy bien con la escala y la magnificencia de la pieza, y lo hace en materiales pétreos, y finalmente en los 70 se pasa a la Plaza Tolsá y se transforma un poco el pedestal por distintas razones. Hay una primer determinante que es la calidad del suelo del centro histórico, que
Como todos sabemos, un suelo de muy poca resistencia, y era muy importante el hacer una cimentación suficientemente sólida para poder contener y sostener al conjunto escultórico. Entonces se hace una cimentación y se diseña un núcleo de concreto armado que no tenía cuando estaba en Bucareli, y se recupera el recubrimiento de la cantera poder mantener la imagen y restablecer la fisonomía del pedestal. Hacen pequeños cambios, cambian una de las hiladas, retiran una de las hiladas de piedra para darle la escala dentro del contexto de la plaza, ¿no? Y hacen una pequeña plataforma sobre la cual colocan el pedestal y luego arriba la escultura. Entonces, esa configuración final, pues no la conocíamos bien, a pesar de que sí son de un relativamente reciente, los 79, y tuvimos la fortuna de poder consultar con el director de esa obra, ¿no?, que hizo el traslado, que es el arquitecto Sergio Saldívar, y él fue muy generoso para abrirnos sus archivos, para prestarnos fotografías, videos y otros materiales que nos permitieron primero entender que cómo estaba construido, qué capacidades estructurales tenía y la buena disposición en técnicas de restauración para recuperar la piedra y poderle dar la misma fisonomía que tenía originalmente, ¿no? Ayer además hablabas de que tuviste que hacerle una cierta, pues cuando menos un cálculo de refuerzos, porque el paso del metro abajo hace que esté vibrando, lo cual creo que eras tú, Liliana, quien lo mencionaba ayer en esta presentación. Claro, uno no piensa en eso, uno piensa, bueno, el aire, la contaminación, no, es que es todo, claro. Todo lo humano viene a afectar finalmente esta pieza. Antes de seguir, quisiera recordar a la audiencia que estamos hablando sobre El Caballito, la escultura ecuestre de Carlos IV que hizo Manuel Tolsá. Y nuestros invitados son Liliana Yorguli Chávez, restauradora, y Arturo Balandrano Campos, arquitecto. Bueno, yo he sido un poco descortés con ustedes porque hablo del caballito y como si ustedes de repente se encontraran con algo y pues ahí ponle esto y vayan improvisando, cuando lo que nos están mostrando, lo que nos han mostrado y lo que nos están explicando es que para poder hacer una intervención de este tipo o de cualquier otra en el INAH requiere mucha investigación. Gracias. Tardas mucho más en saber cuál fue la factura de la pieza para poderle intervenir que hacer una pieza nueva. Claro. Sí. Por ejemplo, Lina, yo recuerdo hace quizá un año o por ahí un par de años que hablamos y veíamos sobre el proceso de fundición en San Gregorio, que es donde estaban los hornos de Tolsá, que es para que la gente sepa dónde es San Gregorio hoy, es hacia el lado norte de donde está el Templo Mayor, a un lado del de San Ildefonso. Así es. Yo lo conocía porque yo fui a esa prepa, a la prepa 1. Ahí estaban los hornos de Tolsá y, si no estoy mal, recuerdo haber leído, me parece que en Marta Fernández, pero también algún documento, que Tolsá se apoya de un fundidor de campanas. Sí, eso es lo que se señala. A ver, Tolsá armó finalmente todo un equipo que debió haber sido bastante amplio para poder organizar esto. Sí, sí, se hace exactamente esa referencia de que él contó con fundidores para poder hacerlo, y fundidores, o un fundidor que tenía gran experiencia. De hecho, en La Peana
Hay un dato interesante. La peana, como esta base desde la que se desplanta el caballo, esta base de también de metal, en la que tiene las inscripciones de Tolsa fundió, diseñó, fundió la pieza, hay una par de letras MM que no, hasta este momento no están totalmente identificadas, pero que o se sugiere del trabajo de apoyo del fundidor o de quien trabajó en términos del punzonado y del labrado final de la pieza también, que habría que también seguir adelante con esa ruta. Son un par de pequeñas letras, pero que están claramente ahí y que no son aleatorias, que fueron obviamente de alguna manera un reconocimiento en firma no explícita de una de uno de los colaboradores. Sí, regresando al punto de la fundición, sí, ahí en el convento de San Gregorio, que está expuesto, hace el horno de fundición, y que hay algunas referencias que estaban incluso en el tapial que usamos como delimitador de nuestro espacio de trabajo mientras estuvimos trabajando ahora en la Plaza Tolsa en el proyecto, pero que además utilizamos como un medio de comunicación de lo que hacía el proyecto, de lo que iba avanzando en investigación en el proyecto. Había unas imágenes que dan cuenta de una fundición de una pieza francesa de Luis XV, que es 1760 aproximadamente, que en cuanto a forma es bastante parecida a la de Tolsa, y que hay una serie de evidencias de cómo se hizo el horno, porque el horno, bueno, para hacer una pieza de este tamaño era pues toda una estructura de ingeniería, y luego poder fundir 20 toneladas de metal, pues era también toda una empresa absoluta, y que tenía que ser vertida en el molde a través de varios puntos, y esto es lo que da cuenta este grabado de la pieza de Luis XV, que por cercanía de tiempo, por incluso cercanía hasta del diseño, suponemos que pudo haber sido algo similar lo que Tolsa usó para este proceso de fundición. Pero fíjate, me lo cuentas como si nada, pero es toda esta investigación que tenías que tener a la mano para entender, antes de poner los primeros dedos sobre la pieza. Así es. Y que es parte de este proceso, tienes razón. Los procesos de restauración requieren, obviamente, de investigar materialmente a la obra, en términos de sus materiales que la constituyen, en términos de las técnicas de factura, y por supuesto de la alteración de los materiales y de la forma que puedan tener, para de ello derivar qué hacer, hasta dónde intervenir y cómo hacerlo. Entonces sí, esta parte de investigación que nos dio, y que además era indispensable, porque la pieza pues es hueca en varias de sus partes, pero no todas, pero tiene un elemento estructural interno que fue vital como parte de los procesos de restauración. Tiene un esqueleto, por así decir, de hierro forjado, que fue la forma en que Tolsa incluso hizo el propio proceso. Primero hizo este esqueleto, lo revistió de arcilla, dio la forma general de la pieza, la completó a través de cera, y en la cera dio los detalles pues de las volumetrías, pero a detalle, con todos los detalles que tiene, hasta de las venas, la tensión muscular, todos los elementos escultóricos. Luego esa cera la recubrió otra vez con arcilla, hizo el molde, y por el proceso de fundición a la cera perdida, generó pues lo que tenemos. Pero adentro permaneció
esa estructura de hierro que es el que le da soporte estructural a la pieza. Okay. Y ese es el que tiene unas anclas que son realmente las que reciben y cargan el peso de la pieza. Por tanto, en los procesos de intervención, saber cuál era el estado o no de corrosión que tenía esa estructura interna, por ejemplo, fue un elemento fundamental. Claro, la diferencia entre un arreglo y una restauración es que pues el otro le iba a poner un poco de pinturita antisísmica y ahí muere, y el trabajo que ustedes hacen es absolutamente meticuloso y va a todo. Claro. Por ahí algún documento que leí de ustedes sobre los hornos, el horno en el que se funde estuvo prendido primero más de 12 horas. Sí, claro. Es decir, requiere un tipo de calor, etcétera. Bueno, no era nada fácil. Imaginar o cuantificar ahorita 20 toneladas de metal fundidas y mantenidas en términos de fluidez, cuando además no es un solo metal, sino una mezcla de metales. Que eso fue novedoso, ¿verdad? Bueno, los bronces, sí. Los bronces siempre son una mezcla. Sí, claro. O sea, es cobre y estaño, y en ese sentido, pues cada metal tiene su punto de fusión. Sí. Por tanto, el manejo de esa mezcla, pues es también parte de un control técnico. En el caballito tenemos fundamentalmente cobre, que hay una serie de situaciones que describen el por qué es fundamentalmente cobre. Los bronces suelen ser de 80% cobre y 80-85% y el resto estaño. Y en este caso tenemos 93% cobre, hay estaño, hay algo de zinc, hay plomo y hay una serie de pequeñas trazas de otros metales, que tiene que ver con que él no tenía en México estos otros metales y los tenía que traer de Europa, y con barcos que fueron asaltados y que hicieron que no llegara el material, etcétera, y que nos dan pues esta particularidad de la composición, pero que sí importa en términos de fundición. Uh-huh. Y que quizás fue uno de los elementos de algunas fallas que tuvo Tolsá y que produjo que también en estos 11 meses posteriores a la fundición y la entrega, él tuviera que corregir uh-huh. algunas fallas, seguramente por el comportamiento diferente de las temperaturas de fundición de los metales, y que hoy tenemos en la pieza como parches embutidos, perfectamente, impecablemente aplicados, pero que van dando cuenta pues de esta tecnología y de este comportamiento. Arturo, platícanos cuánta gente participó en esta restauración. Nos dice Liliana que evidentemente Tolsá tenía un equipo. Claro. Además, digámoslo bien, no fue la única vez que Tolsá fundió, sabía el tema y siguió sabiéndolo. Se conoce que él llegó a fundir cañones, uh-huh. además se le pagaron para fundir cañones para los realistas ya durante la guerra de independencia. Pero el equipo que hoy tiene que armar, desde su base, el estudio del piso, del suelo, el peso de la escultura, la documentación gráfica y escrita, etcétera, ¿cuánta gente participa en un proyecto como este? Sí, bueno, hemos documentado cuántos son. Antes de decírtelo, y yo creo que es muy importante resaltar que un trabajo de este tipo, y fundamentándome en la pregunta que hiciste de la investigación, pues requiere de un grupo de personas especialistas en distintas materias que van a sumar una serie de conocimientos que permitan atender en todas las aspectos que tiene una pieza de esta relevancia. Con una seguridad para poder hacer un trabajo profesional y,
y satisfactorio. El conjunto que hemos calculado de personas que estuvieron directamente involucradas, y estamos hablando a veces de líderes de equipos, ¿no? Son 156 personas. 156 personas directamente involucradas. Sabemos, por ejemplo, en el Instituto de Ingeniería, en ese 156 estamos hablando de los dos líderes del equipo del instituto, pero sabemos que dentro del instituto trabajaron en el... varios más. En el modelo que nos dieron estructural para poder medir, por ejemplo, las vibraciones que tiene el pedestal y la escultura en el caso de un sismo, cómo se mueve y cuáles son los puntos más vulnerables. Por eso era tan importante llegar al tema de la estructura. En el equipo de la UNAM seguramente hay un número importante en el instituto de nuestros sabios asesores en términos de estructuras que siempre nos ayudan a hacer este tipo de trabajos. Lo mismo en la UAM, lo mismo en el POLI, como instituciones académicas que estuvieron trabajando, y dentro del instituto, por supuesto, ¿no? También hay un número muy importante de personas y profesionistas que nos ayudaron, que seguramente, si hacemos un cálculo ya preciso de quienes estuvieron trabajando en, con distintas tareas encomendadas por esos líderes de grupo, vamos a encontrar que el trabajo fue muy, muy amplio, ¿no? Es decir, sí, más de dos centenares amplio, sí, de personas. Probablemente teníamos un grupo permanente durante los 13 meses que duró el proyecto, de 40 a 45 personas. Sin embargo, exacto esto que escribe Arturo, con consultores, con las colaboraciones de otras instituciones o temporales de especialistas que construyeron conocimiento y dotaron, sí, llegamos a 150 y tantas personas, lo menos, que identificamos, ¿no? Y que esto me parece importantísimo. Sí. El trabajo de restauración siempre, y así los restauradores lo decimos, es un trabajo interdisciplinar, porque las miradas, porque la información, porque los juicios críticos que se hacen tienen que conjuntar distintas valoraciones disciplinares, información que se va reuniendo para la mejor toma de decisión. Pero en el caso de una pieza como es el monumento de Carlos IV, que involucra justo desde una cimentación, desde la problemática de los recubrimientos pétreos y desde la problemática de una escultura en toda su dimensión, pues sí, se multiplicó y se amplió. Además, obviamente, también con la realidad de lo que es el reto de un monumento como este, de lo que fue además la problemática social que motivó toda esta intervención, pues eso nos obligaba también y nos conducía hacia un procedimiento muy amplio, muy transparente en términos de cómo se construía la información y cómo se tomaban las decisiones, que nos llevó no solo a contar, por supuesto, con la impecable participación de la UNAM, del Politécnico, de la UAM, de distintos especialistas, de la Universidad de Campeche, de una multiplicidad de gentes en México e incluso en el extranjero, con quienes fuimos pues dialogando entre lo que íbamos nosotros reuniendo de información y de reflexión, y en este sentido también conociendo sus opiniones. Entonces sí, un proyecto de este tamaño sí nos llevó a mucho. Otro tema que tiene que ver con esta idea del equipo es, por supuesto, integró Liliana un equipo muy amplio y muy preciso en las responsabilidades. Y fue un placer trabajar en este sentido, porque no solamente el equipo dio su conocimiento a la pieza, sino que
ayudó a la formación de todos nosotros. Yo, ahorita que estaba hablando Liliana, yo estaba pensando que todos los momentos que habla y que la escucho, aprendo cosas nuevas. Y yo creo que eso pasó, eso fue un fenómeno que pasó con el equipo que tuvimos el privilegio de trabajar en la pieza, porque hubo muchos intercambios, muchos puntos de vista que a veces eran contradictorios y teníamos diversas opiniones, y fuimos planteando argumentos que daban la solidez para poder tomar acuerdos en cómo intervenir. Y eso genera una experiencia y una capacidad técnica mejor. O sea, que salimos mejor preparados de cómo entramos en el proceso, ¿no? Sí, además trabajaron bajo presión, eso sí, me consta. Bastante. Muchas veces estaba yo en las reuniones y los veía a ustedes, las caras de a veces de preocupación, sí, de cómo supuesto. Vamos a ir resolviendo, cómo vamos ganándole al tiempo, a quién vamos a ir llamando, etcétera. No nos quedan muchos minutos y entonces yo quisiera cerrar con algo con lo que empezamos, que es explicar lo que vieron ustedes de cerca. Empecemos por la forma, es decir, ¿qué es lo que quiso decir Tolsá al poner a Carlos IV como un emperador romano, con el pelo agarrado de un modo? ¿Cómo lo fue trabajando? ¿Qué es lo que fueron ustedes viendo, lo que no vemos los demás? Bueno, la verdad es que desde la perspectiva que se ve cuando uno es transeúnte, por supuesto que no nota todas estas características que tú has descrito ahorita así rápido, pero yo creo que muy, muy atinado. Hay elementos, por ejemplo, impresionantes del detalle escultórico que tiene la pieza. Cuando uno los ve como si fuera una pieza que se iba a poder apreciar a 50 centímetros de distancia, porque tiene un cuidado total en la forma, en el detalle, en la pulcritud de todos los elementos. Y esto habla finalmente de un autor que, por supuesto, que debió haber considerado la visual que iba a tener la pieza desde el espectador, pero que cuidó en la cabeza de Carlos IV, en el diseño y en el tejido del cabello de Carlos IV, en partes que nadie iba a ver y que no las hubiéramos podido ver si no hubiéramos tenido la estructura de andamiaje que nos permitiera darnos cuenta que los cabellitos, el movimiento del pelo, el tejido de cómo cae la cabellera de Carlos IV, la corona de laureles que lleva con un detalle, como si la fuéramos a ver en la mesa encima, cuando la cabeza pues está hoy a 10 metros de altura. Sí, claro. Y que eso es excepcional, es impresionante. Y así, desde la cabeza de Carlos IV hasta las pezuñas sí, del caballo, que guardan una naturalidad, repito, hasta las, anatómica, las rayas, claro. los pelitos del inicio de la pezuña, que están punzonados uno a uno, que habla de una impresionante calidad y un cuidado de diseño en todos los sentidos, que de veras el término obra de arte se aplica en redondito, sí, alrededor de esta pieza. Y algo, ¿no?, que platicaban ustedes ayer, Arturo, Liliana, era un poco la imagen que estaba queriendo dar Tolsá. Es muy difícil que Tolsá tuviese enfrente al rey. Claro. No sabía realmente cómo tendría los gestos, etcétera, lo iba bocetando, pero además se lo imagina como un emperador romano. Claro. No tiene estribos, el caballo, nos platicaban ustedes, era un caballo poblano llamado, sí, Tambor, sí. El carcaj está bajo la pata del caballo, lo cual significa el vasallaje de América al rey, pero eso no lo iba a ver más que el virrey. Porque claro, es el que se asomaba desde el balcón. El balcón. Claro. No lo iban a ver los demás. Y a la, ¿sabes?, distancia podría haber imaginado que eso era un carcaje.
Yo creo que lo mandó a hacer. Sí. Yo pienso que eso fue muy a propósito. En ese momento ya la pugna entre criollos y peninsulares era muy fuerte. Muy amplia, sí, muy, muy fuerte. Bueno, siempre lo fue, pero ahí era muy, muy fuerte ya. Yo creo que lo hizo a propósito. En ese sentido, yo creo que otra de las cuestiones que aprendimos de la pieza es que la Tolsá... su cultura y su entendimiento del momento es muy grande, muy, muy importante. Habla de la manera de representar el poder, habla de la manera de definir este sometimiento de una cultura por otra. Habla también, a mí me queda muy claro, el amor que Tolsá tiene sobre los caballos. Eso queda... La figura del caballo es muchísimo mejor que la figura del personaje, que seguramente fue intencional. Y un poco del carácter irónico de Tolsá en términos de la cara del personaje, ¿no? En cuanto a que no es un señor bien parecido. Obviamente... se basa en las descripciones de la realidad, por supuesto, del personaje. Pero yo creo que hace un énfasis en ese sentido. Sí, de repente tanto, el rostro parece una máscara, ¿no? Un tanto irónico, sí. Pero te voy a decir algo, también es un poco el gusto de la época. Alguna vez leí una biografía que hizo de Tolsá Eloísa Uribe, que les recomiendo a todos los que puedan leerla. La publicó Bellas Artes hace unos años, se encuentra en las bibliotecas. Pero hablaba ella un poco de las corrientes del gusto, y el rostro de Tolsá es como si lo hubiera hecho Goya, ¿me entiendes? Tienen, son estos trazos muy generales que eran del gusto de ese momento. Claro. Pero de todas maneras es Borbón. Sí, la fisonomía es Borbón. Pero antes de irnos, platíquenme del balazo. A ver. Bien, pues la pieza tiene un balazo en el pecho del lado derecho, con una trayectoria un poquito inclinada. Lo cual, pues, aunque traba de derecha, pues va en dirección a si tuviera corazón la pieza, pero por supuesto creo que le atinaba. No sabemos exactamente de qué momento es, pero ahí es claramente un balazo. No sé si es siglo XIX o siglo XX. Y los machetazos también. ¿También? Ah, de esos no sé, a ver, platícame. Claro. Bueno, el carcaj, que está, la pata del caballo está pisando un carcaj. Sí. Que representa la cultura americana. Americana. Y seguramente en un momento de la historia, y que no sabemos tampoco, la pieza fue agredida con un machete tratando de cortar el carcaj, precisamente para evitar y quitarle ese simbolismo a la pieza, ¿no? Entonces están marcados los machetazos, las incisiones de un machete. Pero eso tuvo que haberlo hecho alguien que sabía lo que quería. Por no supuesto. Es lo mismo dispararle al rey, no. Que más o menos, digamos, suena lógico en un ambiente antihispanista decimonónico, sí. Si ustedes quieren, sí. E incluso de principios del siglo XX, a quitarle el carcaj, que esa lectura se perdió. Esa lectura del vasallaje americano se perdió. Sí, sí, claro. Sí. Vamos a cerrar el programa, y si nos pudieran ustedes recomendar a nuestros oyentes, a mí mismo, ¿qué podemos leer para saber sobre Tolsá, sobre el caballito, sobre la Ciudad de México, en este paso que va del siglo XIX al siglo XXI, ¿qué nos recomiendan para ampliar el horizonte de conocimiento en torno a este emblema? Bueno, yo creo que uno de los textos que tú hace rato señalaste, el de Eloísa Uribe, por supuesto que es importante. Ella estuvo involucrada en el proyecto amabilísimamente, fue... conductora de una parte, igual que tú, de la información y de la investigación histórica, y creo que ella es una de las gentes especialistas. También citabas hace rato a Marta Fernández, que tiene también varios de estos, y en otro sentido, pero no dejar de señalar que el propio proyecto generó un micrositio en el cual hemos integrado muchísima información de todo lo que tiene que ver con el proyecto,
desde cuestiones técnicas, cuestiones analíticas, y el propio transcurrir del proyecto, y es http://www.elcaballito.ina.gob.mx, y ahí está la información pública, y que ahí mismo hay una serie de referencias bibliográficas. En otro sentido, pero que nos parece importante como fuente pública de información. Y ahí tiene fotografías y todo, claro, de la restauración, no, claro, va a ser un lujo. Y que esperen, hay una parte del proyecto, la intención de hacer una publicación, claro, muy detallada del proyecto, ¿no? Y documentándola. Bueno, antes de terminar, yo quería hacer, simplemente para picarles un poquito la cresta y pensar que esto no se acaba, no es la única imagen de Carlos IV ecuestre. Nosotros ahí en el Castillo de Chapultepec tenemos una que dice que es en realidad el Conde de Gálvez, pero cuando lo ve uno cerca, te das cuenta que es Carlos IV. Pero es un Carlos IV que no es neoclásico, es un Carlos IV barroco, muy extraño. Sí, sí. Muy extraño, que es este que está montado en un caballo que hecho de caligrafía, pero al mismo tiempo es un gusto moderno, es un Carlos IV en abstracto. Sí. Que voy a ver porque ve realmente. Sí, nos picaste la cresta, sí, claro, por supuesto. Pues bueno, yo les doy las gracias por este programa, fue realmente una plática muy rica, nos quedamos con muchas cosas, pero también resolvimos muchas otras que siempre se quedaban en nuestra mente cuando veíamos la polémica, cuando veíamos de qué trataba, la presión en la que estaban ustedes. Uh-huh. Pero ya viéndolo terminado, realmente les puedo decir que nos sentimos muy orgullosos de que ustedes hayan hecho este trabajo y se los agradecemos. Muchas gracias. A nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de la restauradora Liliana Yorguli Chávez y del arquitecto Arturo Balandrano Campos. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la producción, Evanibaldo Morales. En los controles técnicos y edición, Joel Cuautle. Yo soy Salvador Rueda y hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.